Con gran éxito se realizó FinTech Conference Latin 2018 en su segunda edición, donde se dieron cita a los líderes financieros del país y los innovadores de tecnología financiera conocidas como FinTech, para compartir y debatir sobre las últimas tendencias para apoyar a la industria financiera de nuestro país. Fueron 2 días de conferencias donde tocaron temas como inclusión financiera, banca digital, préstamos virtuales, ciberseguridad, pagos digitales y criptomonedas a cargo de los expertos nacionales e internacionales sobre el tema, quienes explicaron sus modelos de negocio y cómo sus soluciones pueden presentar un cambio de paradigma en los mercados financieros. A continuación, un breve resumen de las exposiciones del evento. Esperamos que estos días sean provechosos, que todos podamos aprender un poco de cada uno. Esperamos también sirva para conocer personas que de hoy en adelante sean relevantes a lo largo de nuestra vida profesional. Queremos recordarles también que tenemos los audífonos traductores en la esquina posterior izquierda. We want to remember guests that on the left back corner you have the translation headphones. Sin más que decir, quiero dar paso a Stephanie Martínez, CEO de Alta Experiential Learning. Realmente me queda agradecerles a todos por estar acá en esta segunda edición del FinTech Conference Latam. No hubiera sido posible sin nuestros organizadores, Alta Ventures, Alta Diseño, que somos nosotros, y Google con Google Developer Center. Asimismo, quisiera agradecer a todos nuestros sponsors de América Economía, Google, Payix, Solven, Afluenta, y todos nuestros maravillosos aliados que nos apoyaron en la realización y apoyo de la conferencia. Ahora solamente me queda decirles que. Thank you for being here today. Thank you for supporting it. It's exciting to see what has happened in Peru in the last 6 years. Robert, when did you move here? 2014. Since 2014, 4 years, 5 years. And the explosion of opportunity we see in the ecosystem, of entrepreneur ecosystem. Now, last year, ¿cuántas personas estaban aquí el año pasado? Like about a third or quarter of you? Okay, so we're going to have to go through some new terms today. Okay. When many years ago, somebody asked me if I would come down to Latin America and start investing in venture capital. And I said, ¿cómo se llama venture capital en español? Y me decían, bueno, sí. And when we started this journey, we've realized one huge gap in knowledge and access to resources, where you have regions around the world that are very mature, that have a lot of access to these resources are abundant, and you have regions in the world where we found gaps. And that started a journey that we are, I would say, still in the beginning of identifying the gaps and bridging them. With a very clear mission, we want to make sure that every entrepreneur and every startup around the world is able to connect to the best resources available to successfully building companies. And we do that by connecting them with the best people, thought leadership, expertise, manpower, and of course, our advanced technologies. A huge gap that we've identified lies with what it takes to build a successful company today versus what have we been teaching startups. We've all worked on the playbooks of the Lean development, how to fail fast, iterate fast, always keep pivoting and building what you're building. And we've identified that these methodologies, though they were very important and build the framework of how we operate in startups, are becoming less and less relevant in these days. So on the one hand, our ability to scale infrastructure, our ability to access online resources and basically build huge data warehouses in an instant is there. Our ability to access sophisticated machine learning tools and build our own algorithms on the fly is there. The downside is that we, in the back of what we're building for these companies, we need to focus on data, 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 and more data, and making sure that we can leverage that as a competitive advantage. If the focus 10 years ago was what is my core feature set,
if the focus 10 years ago was what is this cool edge that I'm building for my company, I think I have no better example than Google to tell you that eventually data is the competitive advantage. And the first companies in the market to have the users, to learn from the users, and to manipulate that data for a competitive advantage are going to be the ones that will survive their competition. Great, so I said that, but what are we doing with it next? So, a couple of years ago, we took the first steps at working closely with companies, understanding their needs, and through that, basically build and create. Voy a empezar el día de hoy con una charla sobre el fintech y dónde lo encontramos. En los últimos 10 años, más o menos, hemos visto que los bancos y las empresas de pagos, las marcas de tarjetas, han querido transformar la industria tratando de siempre combatir el efectivo. Esto es el objetivo de casi todos del sector financiero. Sin embargo, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en productos y innovaciones que vienen de parte de los bancos y las empresas establecidas, hasta el momento no hemos visto mucho avance. Okay, en esta parte de la presentación me voy a enfocar un poco en lo que son las billeteras electrónicas, porque hubo, saliendo de África y otros países emergentes, está toda la teoría de que el celular móvil va a transformar el sector financiero, y en muchos sentidos tienen razón. Pero entonces los bancos, empezando más o menos hace 10 años, empezaron a invertir con los telcos y otras empresas en productos para los no bancarizados en base del celular móvil. Eso ya se fue transformando a base del celular smartphone, ¿no? En base de las aplicaciones. Y hoy en día tenemos más de 30 aplicaciones de billetera propietarios de los bancos y los telcos enfocado en pagos electrónicos con el celular. Después de 10 años de este tipo de desarrollo, hoy en día menos del 1% de los pagos en el POS es a través del celular móvil. Después de 10 años, menos del 1% de penetración hemos llegado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos viendo más masificación, más penetración en estos productos? ¿Por qué no hemos encontrado todavía la solución a la alta penetración de medios de pago electrónico? Aquí es donde mi mensaje empieza, mi planteo empieza. Y esto quiero que sea una conversación. No solamente que escuchen este mensaje y lo sienten, que sea una conversación abierta entre todos. El planteo que les quiero hacer hoy es que el fintech puede salir de lugares sorprendentes, ¿okay? No tiene que venir necesariamente del sector financiero, sino en alianzas con diferentes empresas. Y lo que voy a mencionarles hoy son tres campos en donde vemos el fintech, la innovación en pago, la innovación de tecnología en pago, de marcas de consumidor, ¿okay? Porque pensamos en todos nosotros, no estamos buscando maneras diferentes de pagar, estamos buscando nuevas maneras de comprar y de consumir. Y cuando tenemos una marca detrás de un producto de pago que ofrece acceso a un nuevo producto, ahí probablemente se vuelve emocionante el tema. Así que vamos a mirar un par de ejemplos de este tema. ¿Ustedes conocen Rappi? Pero Rappi es una plataforma, es un startup colombiano, es un startup latinoamericano que realmente ha llegado a tener bastante éxito y niveles de penetración interesantes. Es una plataforma de consumo de productos. Tú puedes pedir a través de una plataforma cualquier producto que se te antoje, de comida, de productos, de ropa, de farmacia, supermercado, en una única plataforma, y que te lo trae a tu casa tipo estilo modelo Uber, ¿sí? Ahora, Rappi no es una empresa de pagos, no es una empresa fintech, sin embargo, está muy bien posicionado como para ser disruptor en pagos. ¿Por qué? Primero, porque Rappi
Ya es una aplicación Card on File, parecido al estilo Uber, subes tu tarjeta de crédito o débito. Comienzo mi presentación siempre haciendo visible un tema que me interesa mucho, que es el tema de la mujer en el mundo tecnológico, ¿no? Creo que somos 3, 4 mujeres, 5 en este auditorio, 6, y espero que cada vez seamos más. Entonces, con eso doy paso a mi presentación. Este es el árbol que tengo mostrando los servicios financieros, cómo están hoy. Siempre empiezo explicando que salvo el negocio de la intermediación financiera que requiere captación de fondos públicos y prestar al público, todos los demás servicios financieros los puede hacer tanto un banco como una fintech. En realidad, una fintech es un modelo de hacer negocios financieros. No significa que necesariamente una fintech es una empresa. Una fintech es una forma de hacer negocios financieros. Pero lo que trato de mostrar en este árbol es que para cada producto bancario tradicional existe un equivalente en el mundo fintech, que lo presta una empresa que puede ser regulada como puede ser no regulada. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es que en el mundo de los mercados financieros hoy en día no son solamente los bancos prestando los servicios financieros, sino que también hay un montón de empresas que sin ser bancos y sin tener licencia ni regulación prestan servicios financieros. Siempre digo que el único servicio que todavía no pueden prestar sin licencia es la captación de depósitos del público. Para todo lo demás hay un producto equivalente. Y acá lo he puesto en simple, ¿no? Acá tenemos los servicios que vemos que prestan las empresas fintech, que pueden ser, repito, bancos o no. Un banco que aplica tecnología en la prestación de sus servicios financieros es un banco que aplica tecnología fintech. Entonces tenemos brokers, gestión de activos, equity crowdfunding, lending crowdfunding, préstamos, invoice trading, mercado de divisas, criptomonedas, están escuchados hoy, servicios de pagos. ¿Qué cosa es lo que tenemos en Perú? Más en negocios fintech, préstamos y servicios de pago. Para los negocios de préstamos tenemos diversos tipos de fintech, ¿ya? Para los negocios de préstamos. ¿Y por qué incide en préstamos? Porque es ahí donde va a empezar a marcarse el derrotero de la regulación que viene. Ahora les voy a explicar. Para los negocios de préstamos tenemos las plataformas participativas que permiten, deben haber escuchado ustedes, los crowdfunding, que permiten que se contacten agentes que tienen un superávit de dinero con agentes que necesitan dinero. Entonces el inversionista se contacta con el deudor a través de un marketplace, que es una plataforma colaborativa. Eso se llama finanzas colaborativas. Y este tipo de negocio tiene diferentes variantes. Una fintech puede tener una plataforma de lending crowdfunding, donde varios inversionistas se conectan con varios deudores y hacen un matchmaking de préstamos con inversiones. O también pueden haber unas plataformas no participativas donde la entidad fintech solamente canaliza y logra contactar al inversionista directamente con el deudor, pero la entidad no administra esos préstamos, ni los atomiza, ni está participando en que funcione este crowdfunding, sino que simplemente sirve como un asesor que contacta a un inversionista con un deudor. Y eso también existe. Y también tenemos empresas fintech que se dedican a dar préstamos con plataformas virtuales con sus propios recursos. Esas no hacen crowdfunding, esas solamente prestan con su dinero. Entonces tenemos diferentes ejemplos que van a ver, como el caso de Afluenta, que la tendríamos aquí, porque Afluenta administra una plataforma colaborativa que conecta inversionistas con deudores a través de una plataforma virtual. Tenemos aquí varias fintech, ¿no? El caso de Apurata, por ejemplo, con el que estaba conversando recién, que dan préstamos con sus propios recursos y ahí no está canalizando inversiones a deudores. Ahí la propia fintech, con sus propios medios, recursos, está prestando dinero. Y tenemos plataformas no participativas que solamente sirven de contacto entre el inversionista y el deudor. En el caso de Presamite, por poner un ejemplo, donde la gente que está en el medio de esa plataforma contacta al inversionista que quiere darle un préstamo al deudor. Y es una plataforma denominada P2P. Entonces, espero que haya quedado clara esta explicación, porque en el mundo de fintech que dan préstamos puede haber cualquiera de estos modelos. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué reglas de juego aplican. Para eso estamos aquí. ¿Cómo está la regulación en Perú? Hoy las fintech en Perú, las empresas fintech, no tienen una regulación específica.
La SDC está trabajando, y ya lo ha anunciado públicamente, en un documento que va a dar los lineamientos de cómo sería esa regulación. Ella no necesariamente cree en que tenemos que tener una ley general fintech como ha hecho México. México ha sacado y es una ley vanguardista porque es la primera ley fintech del mundo, pero no necesariamente sigue esa figura, sino que en ese documento se va a identificar qué negocios fintech requieren ser regulados. El más claro, el lending crowdfunding. ¿Recuerdan? Hacerle seguimiento al resto de modelos fintech. Dentro del resto de modelos fintech tenemos un montón. La idea de este panel es tener una conversación entre los actores que son los actores relevantes, digamos, para discutir la regulación de la fintech. Si hay pasos a una regulación, hay que tener una regulación. ¿Qué tipo de regulación queremos tener? ¿Y cómo eso encaja dentro de tanto los modelos de los bancos, de la fintech? ¿Y cuál es el punto de vista de los propios reguladores, como la SDS, o el Banco Central de Reserva, que claramente tiene mucho que decir al respecto? Quizás la primera pregunta es, ¿hay que regular? ¿Tenemos hoy una regulación que existe para las entidades financieras? Y hay otras regulaciones en la legislación peruana. ¿Hay que regular algo específico? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, de modelos o experiencias de otros países como México? No sé si ahí, Alejandro, tú quieres empezar un poco en tu visión de a dónde tenemos que apuntar. Sí, claro, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, la pregunta es bien amplia. Voy a tratar de primero redefinirla un poco. Desde el punto de vista de la superintendencia, digamos que el concepto de fintech es tan amplio y tan diverso que no tiene mucho significado práctico desde el punto de vista de si debemos regular o no responder a ese nivel. Más bien, si nos interesa y de hecho genera la atención, un poco dividir el mundo de fintech y preguntarnos qué tipo de actividades o modelos de negocio son de interés público, presentan algún riesgo, requiere algún tipo de definición, planificación, ya sea legal o regulatorio. Y también nos interesa ver si es que existen asuntos que ciertamente no son fintech, pero que pueden ser necesarios entender, identificar y eventualmente corregir para facilitar el desarrollo de los negocios. Entonces, desde ese punto de vista, hemos tenido oportunidad de definir algo en la visión de la superintendencia de gobierno y seguridad civil brevemente. En nuestro modelo digamos, consensual para analizar el tema, dividimos el mundo fintech en al menos 8 actividades y posiblemente bastantes más interacciones entre ellas. De estas, hay algunas que nos llaman la atención en el sentido de que se pueden requerir una atención legal y en algunos casos simplemente regulatoria, como podría ser el financiamiento participativo, las actividades digamos, de cambio online, eventualmente los temas de actividades virtuales, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de las actividades que tradicionalmente se consideran como parte del universo de los fintech no requieren mayor regulación o están cubiertas por la regulación existente financiera o por la regulación de corte general. No obstante, también hay asuntos como, por ejemplo, la contratación e identificación digital, en las cuales creo que hay temas que hay que abordar, temas que en la medida que conozcamos no pertenecen específicamente de fintech, pero sí a la facilidad de contratar de manera remota, la facilidad de poder proveer seguridad jurídica y hacerlo de manera conveniente a nivel de transacción y de contratación, es algo que nos beneficia a todos. Otro aspecto importante, y ahí lo voy a dejar simplemente para luego poder discutir temas más en detalle, es que cuando desde la lógica de la sociedad abordamos este tema, no nos centramos tanto en los nuevos emprendimientos, que también, sino más bien tratamos de ver una perspectiva más general, porque un modelo de negocio que implique tecnología aplicada a las finanzas, pues también puede ser realizado por una empresa regulada y eventualmente por múltiples tipos de colaboraciones entre las entidades reguladas y los nuevos emprendimientos. Pero es una visión demasiado pequeña, también posiblemente podría llevar a tener respuestas equivocadas. Y eventualmente también tenemos que tomar en cuenta que existe algo muy importante, que es el mundo de las tech fintech, ¿no? Los grandes tecnológicos,
que al igual que las startups, pueden nuevos desarrollos en este ámbito por sí mismos o en algún tipo de relación variada con diversos participantes del mercado regulado. Entonces, en este mercado amplio que tratamos de analizar el fenómeno para ver qué tipo de actividades son las que merecen algún tipo de atención. Mario, por ejemplo, en el caso del banco, ¿qué es lo que están viendo como un tema de preocupación? Por ejemplo, en el caso del medio de pago, que es un tema que probablemente está más en su arena. Sí, buenos días. En el caso del Banco Central, el Banco Central está preocupado básicamente en dos ámbitos. Uno es la estabilidad financiera y el otro es el ámbito de pagos, que por ley le corresponde normal. Y el tema de estabilidad financiera, esta gente creo que podría tener un impacto en el sistema financiero en la medida en que está cambiando la estructura del mercado y en la medida en que están aumentando el grado de conectividad y por lo tanto las posibilidades de contagio podrían ser mucho más rápidas con la actuación de dinero como el fin. Obviamente, el actuar de la gente también incorpora mucha modernidad, mucha innovación, mucha eficiencia, pero también riesgos. Estos riesgos son de carácter micro, por ejemplo, riesgos en lo que se refiere al control de liquidez, al control de crédito, etc. Y el riesgo macro, como lo mencionaba, en la medida en que signifique algún riesgo de estabilidad financiera en general. Ciertamente, en esta etapa, todavía no vemos que haya un impacto en las instituciones financieras. Es necesario ir, creo, analizando la evolución de esta gente, porque un tema es en qué momento se entra a regular. Específicamente, en el Banco Central nos corresponde ver el tema de pagos. Y ahí también lo que hay que analizar es el tema de arbitraje regulatorio. Nosotros tenemos las regulaciones para todas las entidades que prestan servicios de pagos. Y todo lo que constituye el sistema de pago y lo que son acuerdos de pago, por ejemplo, el BIN, están regulados, ¿no? Entonces, las fintech que prestan servicios de pago, de alguna manera, están desarrollando actividades similares. Y ahí tenemos que tener cuidado con este tema de arbitraje regulatorio. Entonces, una primera etapa que consideramos es recabar información de todas esas entidades que están ya actuando en el mercado. Y a su vez, estamos analizando el desarrollo de reglamentación y regulación de otros países. Y en la medida en que consideremos necesario, saldremos con una norma que más o menos nivele el campo para estas entidades que prestan servicios muy similares a los